elambito.com. Sebastián Viera llegó a su quinto gol como profesional. Todos los tantos, marcados de tiro libre y siempre defendiendo los colores del tiburón. El primer tiempo también intenté, me la sacó el arquero muy bien y bueno, este sirvió para ganar, para sumar, para quedar primero, que para nosotros era un objetivo. ¿Cómo puede describir el gol? No sé, cuando lo vean en la televisión lo voy a ver bien. Ahí en el partido uno le pide a Dios nada más que pasa por arriba de la barrera y el arquero no llegue. Siempre es bueno ganar, es bueno quedar primero. Era un objetivo nuestro, ahora tenemos que, bueno, ahora viene ya la Sudamericana y tenemos que pensar en el partido de jueves. Se cumple un lindo objetivo este, pero confiado no vamos a ningún lado. Nosotros no podemos ir confiados nunca. Tenemos que ir siempre con los dientes apretados y sabiendo que va a ser una final. Bueno, yo creo que pronto podía haber hecho un poco más porque la pelota no iba tan rápida. Creo que era una pelota lenta donde se hubiera hecho mucho más. No, duele más, claro, duele más porque es un colega, bueno, tiene mucha calidad. Pero bueno, ya está, lo tiene trabajado. Un arquero que ya ha marcado muchos goles en el fútbol colombiano y bueno, que felicitarle. El golazo del capitán rojiblanco al Deportivo Pasto en la mañana de hoy fue suficiente para la victoria 1-0, por lo que Junior terminó primero del torneo con 39 unidades, ganándose así el derecho a ser cabeza de serie en las finales del fútbol colombiano. Miguel Ángel Gallo, elambito.com. elambito.com.